Estas son las crisálidas. Sí. Esta se llama Titoria terricina. Que de pronto siempre me preguntan, oye, eso es mentira, tú lo pintaste. No, en realidad la coloración es así. Y por toda la existencia de la especie en este planeta, por decirlo, también va a ser de ese color. La mariposa no queda dorada, sino que cambia de un color negro con naranja y amarillo. Y lo que deja es el cascarón transparente. Esta se llama, es la que vimos anterior, la Eutoyeta. Tiene dorado y chocolate por los lados. Entonces ahí es el proceso de metamorfosis. Uno tiene esos colores para reflejar a su alrededor, otro para pasar desapercibido, porque un depredador, hasta uno mismo, puede engañarse de que eso es una piedra preciosa, puede ser un oro, puede ser un pendiente, y no es comestible para un depredador. Otras tienen colores de ramas, chocolates, para decirlo así, como esta. Y igual tienen movimiento. Sí. Esta no lo hacen porque similan ser algo metálico y no tienen ningún tipo de movimiento. O lo hacen, pero lentamente, que a veces dificulta poder observarlo. Pero sí, hay mariposas más grandes que es impresionante verlas en el proceso de ese cambio. Muchos depredadores, a veces son hasta mínimos insectos aún más pequeños que le llaman las chitras. Las mosquitas o son avispas que usan esta etapa de la metamorfosis de la mariposa, más que todo para reproducirse. Ellos necesitan de este ser vivo para ellos poder existir. Pero todo esto es como una pirámide, porque para ellas ser, ellas necesitan de las plantas, pero para otros insectos necesitan de la comida viva para poder ser adulto. Y este insecto que las parasita, para decirlo así, puede poner más de 20 huevos dentro de ella, y la crisálida permanece del mismo color hasta cuando rompen una pequeña fisura y emergen como si nada. Uno nunca se da cuenta, a veces. Y sí, están las serpientes, están las arañas, hasta los ratones comen de las crisálidas, los pájaros, porque lo ven ahí y ya lo han identificado por la existencia y el tiempo que llevan en el planeta o en el ecosistema.